بروان قرد قابيا بروان شوني وشين موسمي فيا بروان ومن دل برتا باچا بروان فتبريا لبي دريا بروان فما كوان قرد قابيا بروان Pues ya un día más aquí en Oaxaca, nos hospedamos en este hotel. María Teresa. Acá. Casi están las afueras de Oaxaca, porque déjenme les digo, ¿verdad, Ladín? Sí. Que no había lugar en ningún lado. Sí. Tuvimos que buscar lo más lejano. Y quiero que vean este paisaje. Te cuesta una persona $400, dos personas $600, pero sí está muy lejos, pero fue lo que encontramos, pues. Y bueno, pues ya ahorita ya nos vamos. Vean, dice Hoyo Hotel. Bueno, amigos, pues el día de hoy vamos por una seguidora, una hija del maíz. La invitamos a pasar el día con nosotros y pues va a ser nuestra guía turística porque ella es de aquí. Pero ya estamos perdidos, ¿verdad? No jala el internet. Sí. Mira, no manches, es un mundo de gente. Un mundo. Para allá. No manches. Nada más que creo que las empigolas son. Mira, qué de aquí hay. Se llaman pan de cazuela. Dice mi amiga que es porque se hacían anteriormente se horneaban en cazuelitas de barro. Y los otros se llaman nomás pan de yema. Ajá, pan de yema. No vienen rellenos ni no, nada. Esos no están rellenos. Y son nada. Especialmente para chopia, ajá, ¿verdad? Exactamente. No tienen cantidad. ¿Y estos cómo se llaman? Ese es de yema. Igual no es relleno, nada más cambia el tamaño. Estas se llaman hojaldras. ¿Y de qué están? Esas no son rellenas, solo tienen así el azúcar. Ah, ok. Bueno, y tienen hasta el chocolate en polvo. Tenemos chocolate amargo. ¿Vamos a probarlo? Este es el chocolate, el clásico. Y esta es el chocolate amargo. Mándele. ¿Quiere pan? ¿Quiere chocolate? Tenemos la prueba del mole también. Ay, qué bueno está. Y estas son gomitas con mezcal, con sal de gusanito. Gomitas, vean amigos, gomitas de mezcal. A ver. Vamos a ver qué tal, gomitas de mezcal. ¡Ah!
¿Y esas en cuánto salen? Ay, sí están buenas. Amigos, este que es de cazuela viene relleno de chocolate. Está buenísimo. Vean. No, delicioso. El chocolate de aquí de Oaxaca, amigos, no tienen idea lo delicioso que es. Y el molito, muy rico, como dulcecito. Está delicioso. Ya nada más estoy esperando mi chocolate con agua. Y acá chopean con este pan. Así es que a esperar, amigos. Vean, ya me trajeron. Este es un manjar de los dioses, amigos. Se acompaña con el pan de yema. Y este chocolate es con agua. Se sirve en estos tazoncitos que son de barro. Sí, Cari, quiero un trapo. A ver, Aladín, ¿qué tal te parece? Ya, bueno, amigos, mi desayuno con este pan, con este, amigos, tenés no tenés café, este chocolate con agua. Agua, ¿viste? Con este acá de famosa. Y entonces, ¿por qué? No, yo no comer otra cosa, pero este, yo me desayunar con este pan, con este, es muy rico. O puede ser con este, con relleno de chocolate. Ah, este otro pan me gusta, este pan de chocolate, amigos. Así, en la entrada tenés chocolate, amigos. ¿Qué tal? Está bien bueno, ¿verdad? Sí, en Puebla también tenés panadería. Pero es diferente sabor. Es también ese me gusta pan, pero este Ali. También me gusta este. Ali. Provecho, amigos. Y acá, amigos, se tiene la costumbre que primero te debes de tomar tu pan con tu chocolate y luego ya ir al plato fuerte. Así se acostumbra aquí. Sí, me gusta. Vean lo que voy a probar. Pedí mole negro con arroz. Esto es muy típico aquí de Oaxaca. Mole negro. Vamos a ver qué tal sabe. Si es como el de Puebla o algo así. Pero bueno, aquí en Oaxaca tienen variedad de moles. Y este es uno de ellos. Mole negro. Súper rico. Tiene un sabor muy diferente. El mole negro está sensacional. A ver, estos trastes, mamá, yo necesito el espacio porque voy a... Muy, muy, muy bueno. Está como entre dulcezón, picosón. Es que no le falta nada. Vean. Pues aquí disfrutando un poco de la gastronomía oaxaqueña, que yo creo que es la mejor de nuestro país. Tiene gran variedad, lo estoy viendo ahorita. No hay papel aluminio. Está deliciosa. Y el sabor del mole es completamente diferente al de Puebla. Muy, muy rico. Se los recomiendo. A mí, quiero mandar un saludo también a mi amiga Carla hasta Portugal. Amiga, tu tierra es una chulada. Qué rico, qué rica gastronomía y gran variedad tiene. De verdad estoy impresionada. Hay demasiadas cosas que probar.
Y esto de verdad que es inigualable. No lo van a encontrar en ningún otro lado. El sabor. Aparte los chocolates que ellos tienen, que es con lo que lo mezclan. No, hombre. Esto es del manjar de los dioses. De verdad, la comida oaxaqueña. Así es que, amiga chula, te mando un abrazo hasta Portugal, aquí desde tu tierra de Oaxaca. Saludos, Carlita. Un buen de gente. Nos vamos a Mitla, Oaxaca. Aquí viene Aladdin Uber driver. Aquí vienen mis hijos del maíz, que van a pasar una tarde con nosotros, los guías de aquí de Oaxaca. Así es que ahora sí que agárrense fuerte. Dios, Poli. Miren, amigos, nos encontramos aquí con Trotamundos, otro canal de YouTube. La primera colega youtuber que conozco. Tres países. México, ajá, Venezuela, Pakistán. Para que sigan a Trotamundo, vean. ¿Y el de ustedes? Mexicana en Pakistán. Mexicana en Pakistán y Aladdin World. Ok, ahí lo tienen, Aladdin World. Aladdin. Bueno, aquí vienen para que se entretengan, para que vean cosas bonitas, interesantes, locas, aventureras, atrevidas y sigamos disfrutando del mundo. Sí, y desde aquí, desde Mitla, Mitla, sí, les mandamos nuestras mejores vibras con un buen cafecito divino. Está divino, divino, vaya, aquí tres nacionalidades, sí. Chingados. Eso es lo que hace YouTube, la magia del internet, la magia, YouTube, sí, de la conexión. Sí, chicos. En Mitla, Oaxaca. Amigos, más o menos hemos llegado, no más o menos, hemos llegado a Teotitlán del Valle, pero más o menos es como una hora aproximadamente de Mitla, aquí, donde hacen estos tapetes a mano. Y aquí vamos a buscar lugar. Vamos a entrar al mercado de las artesanías. Estacionamiento exclusivo para turistas. Aquí. Ya llegamos. Estamos aquí, ¿verdad, Aladdin? Sí. Vean, Teotitlán del Valle. Sean bienvenidos. Aquí también hay rickshaws.
pero aquí son las mototaxis, que son como en Pakistán, y venimos a conocer este municipio, pueblito de Oaxaca, que hacen estos hermosos tapetes a mano, hasta aquí se elabora. Bien rubios. Y bueno, vamos a entrar, que es el mercado de las artesanías. ¿Qué te parece, Aladín? Sí, me gusta aquí, muchas cosas aquí nuevas para mí. Acá es una nueva experiencia, aquí es mucha historia. Como todas artesanías, este anuncio, todos. Es muy bueno, amigos. Me encanta. Mira, aquí están los tapetes. Mira, diferentes diseños. A ver cuál es. Tengo conejito, mira. Buenas tardes. Pásale. Sí. Pásale, a ver, ven. Nos vemos por un momento. Miren lo que están haciendo. Estás haciendo un tapete. Sí. Estoy haciendo un diamante, lo que se conoce. Oh. ¿Sé de dónde nos visita? De Puebla. ¿La primera vez que viene? Sí. ¿Qué le pareció? No, pues súper interesante, la verdad. Todo un arte. Sí. No, mi idioma se llama Chaja. ¿Este? Sí, mi idioma es otro. Yo soy de Pakistán. Mi idioma se Chaja. Rueca se llama. Sí, mi abuelito tiene este. Rueca. ¿Sí? Sí. ¿Tienen este? Sí, como así. Mi abuelito, como pone este. Así. ¿A dónde viene, pues? Yo soy de Pakistán. ¿Eh? Yo soy de Pakistán. ¿De Pakistán? Sí, yo soy de Pakistán. Es mi esposa. Es mexicana. ¿Entonces sabes hacer esto? No, yo no. Yo no. Pero mi abuelita prepara. Dice, muy chingón, ¿sabes hacer esto? Bueno, voy a hacer una, a ver si es. Uh-huh. ¿Eh? A ver. ¡Ay! A ver. Oh, mire. ¿Tienen este? Para este. ¿Este? Ah, sí. ¿Así? ¿Ah? Pero no. Entonces, ¿con qué hace? ¿Qué hace allí, pues? No, este yo no entiendo, pero este se llama Chaco. El medio. Este. Mira. Voy a hacer un carta para que venga. Ok. Mire. Sí. ¿Qué se va a hacer, mire? Sí. Ahora.
Ahora voy a hacer hilo. A ver. Dale, dale. Pásalo. Mire. Este va a ser hilo. Está fuerte el hilo, pues. A ver qué va a hacer con este. ¿Es? Así. ¿Dónde está el muchacho? Te habla Armidi. ¿Así hacen ahí? Sí. ¿En Pakistán? ¿Así como hago? Sí, así en mi abuelita. Ah. Igual la rueca. Sí. Ah. ¿Con lana? Sí. Con lana, como colana, esta como, tela. Pues. Como este, pues. Como así. Este. Sí. ¿Eh? Sí, tenés mi abuelita, se me preparan todos con manos, con así. Allá comen en tapetes. Sí. También. Pero no con telar, pues. La iglesia. No, no es otro. Ese otro es este, sí, este es muy largo, es grande, como así parte, como preparan. Sí, diferentes. Poco. No diferente. Poco. ¿De qué tapete hace allí, pues? ¿Cómo así? ¿Eh? Sí, así mismo, así. ¿Sí? Sí, el típico de Pakistán, ponle así, en el piso, para comer, porque nosotros comer en piso. ¿Comer en piso? Piso. Como, séntate así, en piso. Siéntate, hace un redondo. Sí, en piso, ponle el piso, ponle almohada, así, relaja. Tomar chai. Nosotros aquí es café. En Pakistán tomar chai, kahwa, como café. Como más o menos. Como si fuera un café con leche. Café con leche. Nosotros, café con leche. Y ellos se sientan así, en el así, piso así, con sí, los sí, tapetes. Con los tapetes, pues sí. No usan mesas. Ah. Sí. Ese es lo tradicional en Pakistán. Ahora, nomás. Ven, no lleva nada, pues, ¿ya? Uh-huh. No lleva nada, el tapete lleva uno. Van a comprar uno nomás. Como ya tienen allá, pero. ¿Y tú cómo aprendiste así? Ah, por mi abuelo. Es que se transmite de como desde chiquito. De generación en generación. Sí. Oye, ¿qué? Sí, ¿y qué tal difícil es, Pues al principio sí es algo complicado, por lo que apenas te interesas en eso. Al principio sí te aburres, por lo que es, no, es muy, lo ves muy tedioso. Y después le agarras cariño y amor por esto, ya se te hace más fácil y haces más diseños más complicados. ¿Cómo son esos? Lo que normalmente te enseñan es esto, lo básico, que es la pura cinta. Ya conforme vas adquiriendo experiencia, ya vas formando más dibujos así y ya. Y por ejemplo, ¿y cómo es que se empieza la elaboración del tapete? Te cuenta que no tienes nada de esto. ¿Cómo lo pones y empiezas? Oh, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Al principio, cuando no tienes nada. Cuando nomás tienes puro. Ajá. ¿Así está al principio? Sí. Ponemos una base, lo que es, llamamos cinta. Ah, eso se llama cinta. Sí, es una base. Como ve, aquí mire, todo tiene una base. Y ya comienzan las figuras. Entonces, nosotros ponemos una base y ya de ahí idealizamos lo que queremos impregnar en nuestro tapete. Y ya, por ejemplo, aquí es una diamante zapoteco, lo que es significativo aquí de la comunidad. Es muy representativo ya, conforme a la imaginación. Un diamante zapoteco. Y bueno, ¿y significa algo? Sí, es representativo de aquí, es lo que nos identifica como zapotecas. Órale. Y oye, ¿ya no hablan
¿El zapoteco? ¿El zapoteco? Bueno, yo no. Ya no, ¿verdad? Sí, se ha ido perdiendo. Sí, se abrió. Por ejemplo, los señores mayores sí todavía, pero a ver si de los jóvenes ya no. Oye, ¿y esto lo hacen ustedes? Sí. ¿Todo? Sí, todo se hace. Bueno, el carpintero lo viera, pero anteriormente era un carrizo del mismo canillo. Estos son lo que llamamos canillas. ¿Canillas? Sí, con lo que se hace el hilo para poder tejer. Y ya, entonces, con este mismo se hace. Es lo que lo tradicional, digamos, y ya, pues, ya esto es lo que ya se ocupa más. ¿Pero hacer el canuto? No, hacer. Y ya empiezas a meter el hilo. ¿Esta es lana? Lana. Aquí florece la imaginación. Sí. Mira. Porque esta lana. Hay de todo, no sé si ya ha visto, pues hay, tenemos, mire, las tortugas. ¿Y cómo se llama cuando le hacen así? Y ya aquí florece la imaginación, lo que expresas, ¿cómo? Lo que sientes, todo eso. Ah, ¿y cómo sabes a dónde meter el hilo? Oh, se cuentan. La lana. Todo está contado. Sí, todo está contado. Pero ¿en qué momento dices 1, 2, 3 y metes el hilo? Ah, pues... Pues ya, mire, por ejemplo. O ya tienes, es la práctica. Sí, es la práctica. Y además viene contado. De por sí tiene que estar contado. Por ejemplo, este es de 60. Entonces, ya tiene que estar contado tus hilos. Ya viene contado. Pues no, de por sí no hay pierde. Ay, aquí también hay con el pie. Sí, se trabaja, es el telar de peral. Trabajamos los. ¿Cuándo está el tapete? Este ya lleva 2 semanas. ¡Ay! Sí, es ¿cómo sabe cuándo ya está? Por la paciencia, mire, y luego y tiene sus detalles. Sí, sí, se ve que tiene mucho. Sí, es lo que... Mira, Paula. Mira, la, así se hace. ¿Y cómo pasa de aquí a acá? ¿Eh? ¿Cómo? Así, mira. Voy a hacer hilo. Voy a hacer hilo. Ay, no, qué entretenido es esto, ¿eh? Sí. Por mucha paciencia. Pero es de admirarse. Sí. Y de paciencia, ¿verdad? Sí, eso es lo que... Por eso nos tardamos. Y eso que, por ejemplo, no sé si ya veo los tapetes con animales, son los que son... Como los peces. Sí, eso sí, mire, como 2 días por dibujo. Es, sí, es muy, muy detalloso. Tienes que, ay, sí, hilo por hilo. Y oye, ¿y estos grandes, como qué tiempo los hacen? Este sería alrededor de 1 mes. Más o menos. Hoy. Por ejemplo, ya los más grandes, sí, 1 mes y medio, 2 meses. Pinturas, ¿no? Ese es de 2x3. Uh-huh. 2 de ancho por 3 largo. Sí, este sí, con 2 meses. Sí. Muy bien. ¿Cómo ves? Y mira. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Y hasta dice que cuenta para mí. No, nos deja estupefactos, ¿eh? No, nos deja. Lee los 3 días. Sí, bravo, bravo, bravo. Bravo. Todo en proceso, sí. Todo, ay, qué bárbaro. Muy bien, ¿eh? Así dice trabajo. Sí, claro, pero aparte. Qué bonito así, que usted nos explica. Así, pone ahí, gracias por su propina, así, así, ya va así, uno, coopera, ¿no? Así, y recibe así, la clase. Así es el trabajo de nosotros. Sí, claro. Mucha paciencia. Ajá. Mucha paciencia. Ajá. ¿Qué es eso? No es. Ah. Es la cochinilla. La cochinilla que está aquí. Que sale, que sale. De la. Ah. ¿Puedes sacar una? Sí, saco una bolita, ¿verdad? Así, así, mira. Sale rojo. Ajá. ¡Ay! Está súper fuerte. Ahora que tiene su blusa. Sale rojo. Ahora pinta tu blusa. O sea, ¿con qué tiñen entonces? Gracias.
agua hirviendo. ¿Agua? Y la base es de limón. La base es de limón. Ah, en vez de usar ácido, nosotros utilizamos el limón. El limón. Entonces, por ejemplo, si usted pinta la cochinilla, entonces en su olla, hirviendo ya lo tiene, entonces echa lo que es las madejas, le llamamos. Luego echa la base y al final la cochinilla para que así impregne más los colores. Y así así tiñen esto. Sí, así se tiñe. Y esto que tengo aquí abajo, ¿con qué más tiñen? No, todo es a base de limón. ¿Todo es a base de limón? El único, el añil es el que no. O sea, esto que estaba agarrando la señora es cochinilla. Es cochinilla. Yo puedo agarrar uno y frotarlo, mire. Ay. Asomando a ver cómo está la. Así que truénelo. Ay. Ay, sí, cierto. Uh-huh. Ay, me sangró mi dedo. ¿Ya ves? Sí, cierto. ¿Y huele? No huele. No, no huele. No huele. Ya dando más plantas, ¿no? Sí, y qué tenemos por acá. ¿Este qué es? Es cáscara de granada. ¿También con eso? ¿O para qué sirve todo no, lo que no tiene? No, se pintamos. ¿También con la granada? Sí, cáscara de granada. ¿Qué más hay? Cáscara de nuez, cepazuchi. ¿Este? Zapote. Zapote. ¿Aquí? Igual cempasúchil, igual este. ¿Pero lleva un proceso el cempasúchil? Ah, no, sí, el proceso, sí. ¿Qué es lo que hacen con el cempasúchil? También se fermenta para que uno tiene, no, todo, pues, todo, para que se... Lo que tiene ya que es lo de hasta el... eso. Dale, ahora estamos. Añil. Añil, hombre. Añil. Añil, para que se hace azul, como está, ¿ves? Está allá, mira. Ah, azul. Este es para agarrar el color azul de azul, como este tapete. Este con este, mira. Este con este que está allá. Uy, qué interesante. Y con tierra, puras pues, cosas naturales. Se permite sí. Para varios días, pues. Los tintes son hechos de todo natural. Todo. Sí. Todo natural. Y hasta estas hierbitas, ¿qué son? Ajá. Es el del cempasúchil. Ah, no, la verde y el atrás. ¿Eh? El de atrás es el que el de el nuez. Es la hoja de nuez. Es la hoja de nuez. Y también la ocupan. Sí, sí, todo eso. Todo ese. Todo esto que tienen acá y se fermenta y de ahí sacan el color. Sí. Ahí sacan el color. Y ahí lo. Ahí, entonces como este ya se acabó. Es seco. Cuando necesita, muelen ahí para que. Para que saque todo el color. Ajá. Este ya está molido, pues. Ah, y aquí ya tenemos el resultado. Está molido. Este. Este está, Que se aplasta aquí. Es así sale no, el resultado. No, pero después. Como este ya está seco. Seco. Este ah, no. Ah, ok. Este está fresco. No, está fresco. Este ya y está hay que seco. Esperar a que seque. Y entonces se muele ahí para que. Para que tiña. Ajá. Uy. O sea que de ahí sacan todos estos colores. De lo natural, ¿eh? O sea, ¿quién se lo iba a imaginar? No, sí, así. Pero nosotros, mucha paciencia, pues. No y hasta se, desde no que hizo el no hilo. No se acabe el paciencia. Paciencia. No se acabe el paciencia. Desde chiquito, hacemos este. Oiga, me estaba diciendo que un mes se... el tapete. No, sí, un mes. Y el otro más tiempo, mes no, y medio. No, más tiempo. Más tiempo. Y que lo más difícil es hacer las figuritas. No, las figuritas hay mucha paciencia. No. Este es como el que estás haciendo, ¿verdad, amigo? Es parecido a lo que me dijiste. Sí. Que es el de, ¿qué me dijiste? El zapote. ¿Cuál está? Diamante sí. Zapoteco. Diamante zapoteco. Esa figura se le conoce como estrella nueva. Estrella nueva, diamante, ¿no? Ajá. Este es diamante y este es estrella nueva. Estrella nueva. Sí, pero está muy bonita, mire. Sí. Todo lo que hacen es como de su un significado de aquí. Sí. Todo tiene su significado. Todavía este va para media semana. Sí, está largo. Unos 5 días. Calculando.
Ay, o sea, pero no te despegas de ahí todo el día. No. No, pues ya le. Uno ya le agarra cariño. Ay, qué bonito. Muchas gracias por la demostración, ¿eh? Ándale. Nos vemos, señor. Ándale. Chóquelas. Ándale. Así. Ándale. Nos vemos, amigo. Igual. Eso, pura banda. Adiós. Dale, pásale. Sí, tenemos el mismo banco. Sí, es más fácil. Ajá, okay, perfecto. Hacemos así. Sí. A ver, vamos a ver aquí.